Satellite. La predisposición artística, etcétera, etcétera. Don Saúl Campanella, que es el voz de esto, una de las condiciones que puso cuando se encargó de la orquesta fue que sonara como siempre sonó Lavillo Caracas Boys. Y ahorita la vamos a escuchar, cuando me digan que ya están listos, vamos a hacer un conteo para que arranquen a roncar los trombones, los saxos y las trompetas, y desde luego toda la línea de percusión de esta fabulosa orquesta para bailar. Porque este es... Ah, ¿me están aplaudiendo a mí o a Lavillo? Un aplauso, pues vamos a aplaudir a Lavillo. Las voces de Villo. Ahorita van a sentir cómo ronca eso, cómo roncan los metales. Ahora, si me sorprenden arrancando, aun cuando yo esté hablando, fantástico. ¿Qué dices tú? No, digo que todavía la orquesta no ha subido. Ah, bueno, todavía la orquesta ya ellos no se están ha subido. Preparando. A ver, para corroborar lo que tú decías inicialmente, esta mañana me escribió desde Berlín Lalito La y me dijo, cuidado, una vaina me dejan sin satélite hoy. Cuidado, se van ustedes de rumba y nos dejan huérfanos por acá con este frío. ¿Desde Berlín? Sí. Bueno, Lalito, un saludo para ti en Berlín. Yo sé que estás sufriendo ese frío bárbaro que deben estar padeciendo por allá en Europa, etcétera, etcétera. Está Pepe Sánchez, José Marenco, la doctora Claudia González de Soto, tenemos a don Eddie González, que está dirigiendo el operativo, está Jorge Aragón, que es el director cibernético, está la maricuya de Tim Briseño, que le dicen el apóstol, ¿cómo te parece el sobrenombre ese? Y que el apóstol de la noche, ¿cómo te parece el Tim Briseño? No se les olvide comprar su abono, todavía tienen tiempo de comprar su abono antes de gastarse la plata, antes de gastarse el billete, porque imagínense, miércoles de ceniza sin plato, ¿cómo van a hacer para comprar los abonos del Junior? Bueno, iniciemos entonces mientras se prepara la orquesta, repito, porque esto va a ser de mucha música, aquí vamos a tener realmente el abrebocas del Carnaval de Barranquilla, en un lugar en donde vamos a bailar, donde se va a bailar. Aquí básicamente vamos a disfrutar del baile, que es la expresión corporal más terapéutica que puede haberse creado. Porque no hay como la sudadita bailando, como el apretón de cintura, etcétera, etcétera. Y todos los beneficios terapéuticos que produce el acercamiento con una dama con la que estás bailando. Eso es medicinal. Desde luego, dentro del marco de la felicidad y de la alegría sana, sabrosa, con que nosotros los barranquilleros disfrutamos esta fiesta. Es una fiesta pagana, pero que tratamos de hacerla lo más sabrosa posible y lo más benéfica para la salud. Lo más benéfica para la salud. Bueno, vamos entonces, Guti, a dar una primera información sobre el Junior. Junior ya viajó para Medellín, ¿no? Prado, regresa Luis Narváez, el jugador Andrés Felipe Correa a la concentración. Sí, acérquese un poco más el micrófono. Y bueno, el equipo juega mañana con el Medellín por la segunda fecha del torneo. Medellín que empató 2-2 con Bucaramanga y Junior que ganó 1-0 al Huila. Otra cosa para destacar, lo que decía de que Luis Narváez y Andrés Felipe Correa vuelven a la convocatoria. Ellos estaban por fuera de la convocatoria. Luis Narváez, que no jugó en la oportunidad pasada. Y Correa por
una pequeña lesión, pero jugaría, sería la misma nómina, exceptuando a David Balanta, y entraría Andrés Felipe Correa. No, es una decisión técnica. Es decir, una decisión técnica. Sí, señor. Ok, decisión técnica. Ok, bueno, ni hablar de... ¿El Junior viajó hoy o viaja mañana? Hoy ay, corazón. Bueno, ok. ¿Qué estaba diciendo, Pepe? No, que hablamos, hablaste tú, pues, de una cantidad de paquetes. Yo no estaba en el Pacífico. Aquí llegó uno que Gilmar Aponzá. Bueno, pero Gilmar Aponzá no fue tan paquete, Pepe. Me muero de la pena. No fue comprado en dólares. Ah. Bueno, ¿qué otro paquete recuerdas tú, Pepe? Porque tú tienes una memoria... Banguero, uno que trajo Julio Tucker. Caleño. No, de Argentina, Migueluchi, arquero. Que le hicieron 6 goles en un partido. No, pero Migueluchi no, lo siento, pero Migueluchi no fue paquete. Hombre. Bueno, no fue tan paquete, pero... Bueno, tú de pronto lo viste como paquete, pero... Bueno, Erasmo Padilla, ese sí lo mencionaste tú. ¿Qué dices tú, Erasmo? Migueluchi fue... Aquí vino Brandán, que no jugó ni un partido. Brandán, ¿tú te acuerdas? Bueno, no jugó ni un solo partido. Bueno, ese es el rey de los paquetes. Bajándose del avión se lesionó. Oye, Marenco dijo uno, pero no. Bajándose del avión, Brandán se lesionó en su. Pero ese man no fue paquete, el coloradito Vieta. Ese no fue paquete, hizo 3 goles en 2 partidos. No, el problema del coloradito Vieta fue que alguien lo comparó con Di Stéfano. No, y que se parecía a José Daniel Sánchez. Sí. Alguien dijo por radio, yo le oí a alguien que dijo, lo más parecido a Di Stéfano, eso fue lo que lo perjudicó. Porque aquí vino aquel que dijo que 200 piques en un partido. Eso era Pellegrini. Pellegrini. Y la chancha Regui. Sí, señora, la chancha Regui vino también, pero la chancha Regui... Jugó poquito, no duró mucho. Aquí vino... A ver, pero yo estaba escribiendo esta mañana en el grupo de satélite que tenemos enlazado en WhatsApp, que me había levantado más contento que los que se ganaron el Powerball. Yo te iba a preguntar eso, señoras y señores, porque hoy llegó Marenco a la emisora como nunca sonreído. Es malo, Basilei ni siquiera se molestó. Ya eso es un avance extraordinario en la salud mental de Marenco. Siempre y entonces me dio por preguntarle a Mare, pero Mare, y esa felicidad... Me dijo, a que no sabes con quién estuve hablando. Voy a contar yo la historia de la vaina. Ese no es Fernandito Celi. Disfrazado. Está disfrazado. La doctora Claudia González, ella nos ha ayudado mucho con su cálida voz. Y además, ella siempre tiene un comentario sobre la atmósfera. Por ejemplo, si usted tuviera ahora... en Pensilvania, donde vivió y donde disfrutó o sufrió el frío. Sí, sí, a ver. Y nosotros le estuviéramos enviando a usted estas imágenes de color, esta imagen con una sensación musical agradable, ¿qué cree que estaría ocurriendo? Te provoca salir corriendo, Abel. Salir corriendo a coger el avión y venirse enseguida para acá, porque la verdad es que todas las personas que están en el exterior ahora tienen la mitad de su corazón, yo creo, y los que son barranquilleros, con ganas de estar aquí. Así sea que no vayan a rumbear los 4 días, pero el solo hecho de estar en Barranquilla con este calor y esta alegría de la gente, definitivamente es el mejor antidepresivo, yo creo. Yo creo que este es el mejor antidepresivo. Es que es muy difícil sustraerse a la emoción, al envolvimiento, a la emoción envolvente de esa multiplicidad de colores que hay en los papeles que cuelgan, en las alegorías del carnaval, en las luces y en el olor inclusive del ambiente. Y es que, Abel, hoy por ejemplo en la tarde, en la mañana ves pasando camionetas con niñitos disfrazados y las mismas escuelas o preescolares montan su comparsita y los niños salen desfilando y...
y desde pequeños van sintiendo ese ambiente y la alegría de Barranquilla por estos días. Bueno, yo tengo familia en el frío. Charita, sí, que vive en Vancouver, hay frío, pero hay una temperatura promedio de 5 grados centígrados. Si acaso no desciende a menos cero en esta temporada, es posible. Y tengo a Karina y su Saúl, esposo, perdón, Siri. Abel, que en cualquier momento irrumpe. Ok, ok. Que arranque, exacto. Que arranquen cuando ellos decidan allá y nosotros suspendemos aquí. Ustedes van a escuchar de pronto el arranque de la orquesta, las voces de Billo. Con el 1, 2, 3, y nos vamos. Saludo pues para mi familia, las nenas que están, sus esposos y sus niños en el frío. Y desde luego Catalina y Ana con los nenas y su nene, querido Gabrielito, un saludo para él, para Anabela y para Aisa, y para todos que están escuchando y observando esta señal de televisión, al calor de la familia. Saludo de doña Ingrid también allá para toda la familia. Estas son, señoras y señores, las voces de Billo. Bienvenido. Aplauso. Mantengamos vivo el sonido en vivo, ¿ok? Pues esa banda está sonando, mejor dicho, una big band de la mejor estirpe. Así que vamos a tener en cuenta allí el sonido para evitar sobremodulación. De todas maneras, señoras y señores, se le paran a uno los pelos, si pudiera utilizar el término así, cuando oye esa banda. Me recuerda, me veo a orillas de mis 22 años bailando ahí en el Toro sentado
con el maestro Billo en esa época dorada de los tiempos idos. Y ahora, sintiendo otra vez el peso de la firmeza de la orquesta, de estos maestros del trombón y del saxo y de las trompetas y de la percusión, siento realmente en ese retrospecto una vibración apenas normal. Es un recordar es vivir. Y ellos, teniendo ese gran pasado, pues nos deleitan en el presente con un sonido moderno, con un sonido realmente que llena, que copa y que te provoca salir a bailar. Inmediatamente entras en contacto. Apenas tus oídos entran en contacto con esa música, te provoca salir a bailar. Así que van, vamos a esperar entonces. Yo voy a mirar la orquesta ahora. La voy a mirar para cuando estén listos y me den el aviso de que arrancan nuevamente. Pero que, repito, ese sonido salga como yo lo estoy escuchando aquí en este momento. Las voces de Billos desde la Guacherna, preparándose para el baile de mañana y dentro del paquete el baile del domingo. Así que vamos a tener a la orquesta, a Aníbal Velázquez, a los Corraleros de Majahual y a Iván Villazón, cuatro orquestas para el baile. ¡Ahí va! Es en la Billos. Danzonéate. Señoras y señores, repito, Pepe Sánchez se abrilló a los 17. Claro que bailó este danzón como vals, pero Pepe, se te acepta la vaina. Yo, parecía un vals. Pero bueno, de todas maneras, ¿sí o no, Lucho? ¿Cómo lo viste tú? Y la pareja lo jaló y Pepe estuvo a la altura de la pareja, ¿va? A la altura de la pareja. Se amoldó, sí, es un danzón, pero Pepe le dio el toque ese de vals. El toque de vals.
Sí, señor. Bueno, señoras y señores, de todas maneras, estamos pasándola muy bien. Este es un abreboca del Carnaval de Barranquilla, nombre de Droguerías La Economía. Droguerías La Economía nos asiste siempre. Y aquí va. Vamos con Lavillo. Lo estamos gozando por el Emisor Atlántico. Allá va para todo el mundo. Señores, es una tarde con las voces de Billo desde La Guacherna, este sitio que irrumpe. Señoras y señores, este sitio... Ah, ¿qué ha habido, Sergio? Las picadas están en camino. No te preocupes, estamos bien atendidos, no cabe la menor duda. Sergio García, que nos visita, que es uno de los animadores y responsable de que vivamos esta atmósfera que estamos viviendo, que estamos disfrutando en La Guacherna, en esta versión del 2016, para este carnaval que aspiramos sea inolvidable, como de costumbre. La reina del carnaval ha estado definitivamente en toda. Hay que reconocerle su gran devoción por la fiesta,
su gran devoción por Barranquilla, por el carnaval y además su enorme preparación, porque ha tenido un ajetreo bastante fuerte y la mujer responde con calidad, responde con espontaneidad, en fin, ha estado a la altura del reto que en este momento está manejando. Señoras y señores, las voces de Billo, mañana aquí y el domingo también, ¿eh?, para que lo bailemos juntos con una frescura total. Consejo voy a darle hablando de... Amores, que ahí te van a declarar. Si te invitan para el Prado a rumbear con la sorpresa, mejor goza de la fiesta y celebra el carnaval. A gozar el carnaval, pero con las voces de mi amanece mi bolsilla, mientras que los amigos. Cuidado, cuidado, porque me contesta, no puede identificar. No te apures, compañero. A bailar el carnaval. Bueno, señoras y señores, se está calentando la vaina y si esto es así, hoy viernes, ¿cómo será mañana sábado? Estamos a nombre de Productos Macondo con K, para ponerle sabor y color a todo lo que signifique disfrutar en este carnaval. Su menú lo debe sazonar indiscutiblemente con Productos Macondo con K. Productos Macondo con K les desea un feliz color, un feliz sabor y desde luego disfruten esa cuota de amor que hay que saber disfrutar para que la vida tenga un sabor más placentero, no cabe la menor duda. Muchas gracias nuevamente a la organización de la Guacherna, a la organización de la orquesta Las Voces de Billo, con Saúl Campanella, con Ernesto Giraldo, Erasmo Padilla. Por aquí ha llegado también, se ha sumado al grupo de invitados, Marco Urel Álvarez. A pesar de que eres buena, te digo tu nombre, porque soy un hombre noble y no la pena, porque la caña guatera mata a los hombres. En el Cañaguate está mi martirio, en el Cañaguate está mi martirio. Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Culpa no es del ratero, es de la gente descuidada, sabiendo que son ligeros en la mano se le rebala. El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. We'll be right back.
llevan la cartera fuera con plata pa' la carcalla. La culpa no es del ratero, es del que da la papaya. El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. El vivo vive del bobo y el bobo de papá y mamá. Fue la que le duevada, la que le duevada, la que le llevada. Por la manzana es que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando